con este temazo de la banda sonora del videojuego que vamos a hablar hoy, empezamos el primer capítulo, ahora sí que sí, de la nueva temporada de Nintendo Radio, que bueno, es un videojuego que ya queda un poco en el pasado, que ya nadie habla de él, que creo que tampoco creo que vaya a ser el videojuego que todos aquí estuviésemos esperando que hablásemos, pero sí que tengo ganas de hablar del videojuego para contar un poco mis expectativas a futuro, hacer una pequeña reflexión de lo que supone este videojuego, la llegada de la nueva entrega de Mario Strikers y del hype. Justo además, en un día en el que hoy mismo se ha hecho oficial la primera actualización gratuita del año 2022, justo está a punto de grabar el podcast y hace escasos minutos ha salido la noticia. He trasteado bastante acerca de ella, a ver si podía rascar un poquito más, pero bueno, ya vais a ver que es una actualización bastante simple y que a mi modo de ver es algo que debería haber estado desde el principio del videojuego. Vamos a hablar de Mario Strikers Battle League Football para Nintendo Switch, que ha salido este mismo verano de 2022. Y sin más, no me voy a extender mucho más porque hace un calor que me voy a derretir ahora mismo. Estoy tomando un café calentito y eso puede también, bueno, no ayuda. Yo lo sé, ¿no? Esto a mí no me ayuda, pero necesito para poder hablar bien o intentarlo por lo menos acerca del videojuego. Como siempre, tenéis los canales de referencia tanto de Telegram como de Twitch, como de YouTube, de Twitter, todas las redes sociales las tenéis en la caja de descripción, allá donde estéis escuchando este pequeño podcast, y os animo a participar en ellos. Dentro de unos días sortearemos en un directo especial de Nintendo Radio en Twitch, y bueno, ya iremos avanzando este tipo de noticias mediante el canal tanto de Telegram como de Twitter, así que estad atentos porque yo creo que va a merecer un poquito la pena, va a estar muy divertido y os espero a todos y a todas por allí. Así que lo dicho, no me dilato más y vamos a empezar a hablar de este videojuego que se habla poco de lo que se podría hablar de él. Volver al pasado y trabajar la nostalgia, vendernos nostalgia, a Nintendo es algo que le ha fascinado hacer, entre otras cosas porque le repercute en dinero. Y bueno, yo creo que a los jugadores que hemos estado jugando a sus sagas durante tantos años, pues volver a ver estos clásicos a día de hoy, pues merece la pena. Y yo creo que es motivo de alegría. Y cuando se anunció Mario Strikers, bueno, nos alegramos todos o casi todos. Yo, desde mi punto de vista, tampoco voy a decir que he sido siempre el mayor fan de la franquicia. A mí personalmente no me gusta el fútbol, pero sí que me gusta mucho estas reuniones que se hacen con amigos y probar videojuegos más allá que Mario Party. Y bueno, Mario Strikers podía ser una segunda ventana, ¿no?, por la que poder asomarse y estar en buena compañía disfrutando con los amigos. Y bueno, todos esperábamos eso. Creo que lo ha conseguido a medias. Es un juego que se queda en un medio camino entre lo que podría ser y lo que realmente es. Creo que es un videojuego que ha salido muy corto de contenido. Esto lo hemos hablado, se habló durante un par de días lo que salió el videojuego. La falta de contenido, hemos estado haciendo directos en Twitch de él, hemos hablado en YouTube de todo esto y todos llegamos a la misma conclusión, y es que el videojuego es muy escueto en cuanto a su contenido. Y diréis, bueno, pues es que un juego de estas características tampoco es que tenga que tener tanto contenido, no es un Smash Bros. No, evidentemente creo que esto no pretende ni siquiera asemejarse a ello, ¿no? Este juego busca un poco la partida rápida entre colegas y pasar la tarde, ¿no? Pero son tardes cortas que en ocasiones pueden incluso hacerse bastante largas.
Vamos a hablar del videojuego, vamos a hablar de su single player y luego hablaremos del multiplayer, que yo creo que es donde más puede brillar este videojuego. Bueno, aquí tenemos un simple objetivo y es meter gol. Y diréis, qué obviedad, es un juego de fútbol, ¿cómo lo vas a poder hacer algo más allá que meter gol? Bueno, es que para eso ya tenemos FIFA. Ya tenemos Pro y ya tenemos pues videojuegos de emulación que calcan un poquito todo esto, ¿no? El tema del fútbol, pero Mario Strikers se ha caracterizado en sus anteriores entregas, y además por ser Nintendo, de tener que ofrecer algo diferente. Y lo hace, realmente creo que es un videojuego que son unas risas y me lo he pasado muy bien jugando con amigos a este videojuego. Y en ese sentido puedo llegar a recomendarlo, pero esperaros al final del podcast y vosotros mismos podréis discernir entre si os apetece comprarlo o no. A estas alturas que estoy grabando esto y que ya han pasado unos días, unas semanas incluso de la salida del videojuego, el videojuego ha sido ya un completo olvidado. Y es un poco lo que quería comentar acerca del hype. Me voy a meter un poquito en esto, voy a meter un poquito la pata en este fango. Y es que esperamos mucho, con mucho hype, con mucha expectativa, a lo mejor ese videojuego que a lo mejor lo recordamos, ¿no? De hace años. Fíjate, yo merendaba con mis vecinos y en verano jugábamos este videojuego y ahora va a volver otra vez. Y cuando lo juegas, me sigue gustando más lo que jugué en GameCube. Y tampoco creo que sea porque fueran mejores videojuegos, que bueno, aquí el criterio de cada uno, pero nos olvidamos muy pronto, ¿no? Es como que, bueno, ya lo he probado, ya he visto que y me vuelvo a lo que ya conozco o me voy a probar otras cosas, ¿no? Y este videojuego le ha pasado un poco eso. Lo mismo que pasa con esta serie de videojuegos de Nintendo, ¿no? Ya sean los Mario Sonic, los Juegos Olímpicos, Mario Golf, Mario Tennis, que son videojuegos que, bueno, pues se habla de ellos, pero con el paso del tiempo pasan a un segundo, incluso un tercer plano. De todas formas, creo que esto ya es una cosa que se puede hablar incluso de Zeldas y de Super Marios, plataformas al uso. Pero bueno, es un juego. Ahora sí que me voy a meter un poquito más en lo que es el videojuego en sí. Y es un juego que, como digo, me ha gustado mucho porque es lo que digo, ¿no? Es un poco diferente a lo que proponen otros videojuegos de emulación. Esto es un juego más arcade, ¿no? Y es un juego que a mí me gustaría titularlo como un juego de lucha y fútbol. Es no al estilo Smash Bros, pero lo que es en el campo, en el terreno de juego, se asemeja casi más a un juego de lucha que a un juego deportivo. Es decir, tú te peleas con tu equipo, con el otro equipo, por la posesión de la pelota, y cuando llegas a cierto punto tienes que cumplir una serie de, bueno, de habilidades o de requisitos, intentar hacer un hipertrayazo, un super combo de estos que metes gol sí o sí, y ya está. Puedes meter gol o no, te pueden quitar la pelota o puedes continuar con ella y tener una segunda oportunidad. Bueno, a ver, tampoco le vamos a exigir mucho más. Yo tampoco estoy en el equipo directivo de Nintendo y bueno, me parece que es una premisa aceptable. No me parece que vaya a cambiar el mundo, pero es una premisa aceptable. Ya se desmarca más de lo que es otros videojuegos de fútbol, ¿no? Considero que tiene un buen control. Tiene un muy buen control. Otra cosa no, pero a nivel técnico, el videojuego, pese a varias caídas de frames, que ya lo comentaremos después, el juego a nivel técnico funciona bastante bien. Quiero decir, a nivel gráfico, pues tampoco es un 10, pero bueno, sí que estaría entre el 7,5 y el 8. ¿No? Cosa que gráficamente y técnicamente me sorprende bastante, puesto que este es un videojuego desarrollado por la misma gente que ha hecho el mejor videojuego que a nivel gráfico yo creo que saca el mayor potencial de Nintendo Switch, que es Luigi's Mansion 3. Y bueno, Next Level Games ha hecho burradas con las consolas de Nintendo, pero aquí no sé qué ha pasado. Creo que es un juego que podría haber estado
unos meses a lo mejor más de optimización. Ya no digo a nivel de contenido, que ahora hablaremos de ello, pero a nivel de optimización, niveles técnicos, niveles gráficos, creo que le falta un poquito. Se sigue viendo, es un juego que se ve bien, no, no os asustéis, es un juego que se ve bien. Creo que está un poquito un rango inferior a lo que Next Level Games puede llegar a hacer, y junto con Nintendo además. O sea, más, recordemos que este creo que es el primer videojuego que publica Next Level Games después de la adquisición en su totalidad por parte de Nintendo. Por lo tanto, la inyección de dinero se tendría que notar aquí, cosa que brilla por su ausencia. Los regates, hay muchos objetos, lanzar bombas, caparazones, utilizar la estrella como si fuera un Mario Kart, y está bastante bien, pero al final termina por apabullar. Hay un tutorial que, si os acordáis, antes de la salida del videojuego empezaron a publicitar. Bueno, yo jugué a la demo, de hecho me pasé la demo, porque la demo consistía en hacer el tutorial. Y el tutorial supone una serie de retos en una dificultad creciente, en la que yo sinceramente, yo de verdad, era necesario tantos controles. Quiero decir, es un juego sencillo, es un juego simple para poder manipularlo, y yo creo que en el momento en el que empiezas a dominarlo, bastante bien, ¿no? Creo que el mayor reto supone jugar con otra persona real que esto lo llegue a interpretar como lo interpretas tú, ¿no? Quiero decir, jugar a single player con la máquina, pues es un pase realmente. Hay niveles de dificultad, pero aún así sigue siendo realmente pues un paseo. Hay algunas cosas injustas, pero bueno. Entonces yo creo que ahí ha habido un poco de... A ver, hay movimientos que yo de verdad no los he usado nunca. Hay un empujón que haces desde atrás a un enemigo para chocarle a tu propio compañero, para impulsarlo un poquito para adelante, que eso ya me parece un poco ya muy hardcore, ¿no? Cuando ya tienes un poquito de horas al propio videojuego, y bueno, pues hacerle un poquito de ganas a ello, ¿no? Pero realmente son movimientos que no utilizas y que tienes fracciones de segundo para reaccionar. Los escenarios son muy estrechos, son muy pequeños, la distancia es muy corta y no hay tiempo de reacción. Es que tienes que tener el Sharingan activado para poder activar todo esto. Es un retículo muy pequeño, unas distancias entre porterías muy reducido. Hay muchos personajes en juego, creo que son 3 o 4 por equipo, por lo tanto ya estamos hablando de 8 personajes al mismo tiempo, y cada uno pues con sus movimientos diferentes, sus objetos diferentes, pasan mil cosas en pantalla, y ahí reside un poco la jugabilidad. El juego busca un poco esto también, que las partidas sean cortas y que las cosas que ocurren sean constantes, que no sea como en un FIFA, por ejemplo. Me viene todo el rato al FIFA por ponerle un caso semejante. Y es que tú te puedes estar paseando con la pelota y no pasa nada. No hay ningún tipo de interacción. Es un yermo. La única interacción que puedes tener es que venga el contrincante y te intente quitar la pelota. Pasaste la pelota entre ellos y ya está. Esto en Mario Strikers pues no pasa. Y esto pasa algo todo el rato. Pasa algo cada segundo. Y con la cantidad de movimientos y de cosas que puedes hacer con el personaje, la cantidad de objetos, al final es, mira, intentas avanzar un poco, al menos yo juego así, intentas avanzar lo primero que te salga e intentas hacer el hipertrallazo, que el hipertrallazo, si lo aciertas, es una especie de quick time event en el que tienes que alinear una flecha que va girando como si fuera un péndulo, y bueno, si le das en el momento exacto, pues cuanto más puro sea el color que consigues, más probabilidad tienes de meter gol. Y estos goles valen por dos. No es como un gol normal que, bueno, pues aquí ya estaríamos hablando también del tema, se me ocurre, de la inteligencia artificial de los porteros. Porque, madre de Dios, esos porteros, ¿qué les pasa? Porque paran... A mí me ha pasado que mi portero no para absolutamente nada, esto es totalmente aleatorio, y el portero del contrincante es que lo para absolutamente todo. Que puede ser producto de la suerte, y es una manera también que te picas con el otro personaje, ¿no? Con otra persona, con tu amigo. Pero al principio hace gracia, pero es que luego ya te empieza a tocar un poco las pelotas, y dices, ostras, esto no debería ser así.
Y sí que me gustaría nombrar el tema de los escenarios. Ya hemos hablado de sus dimensiones, tampoco me voy a esperar mucho aquí, esto puede ser un tema de diseño y no puedo llegar a entender, pero lo que no puedo entender tampoco mucho, y teniendo en cuenta la premisa de videojuegos anteriores de Mario Strikers, y bueno, y aunque no lo hubieran implementado ni en Wii ni en GameCube, pero sí que podrían haberlo implementado aquí, que es un juego con un sistema bastante más sofisticado que las consolas anteriores. Y es que los escenarios tengan algún tipo de interacción con la jugabilidad. Son simplemente estéticos. Tienes tu campo de fútbol, tu campo de castillo de Peach y el bosque de Donkey Kong. Y tampoco tienes mucho más, quiero decir. Tienes un. No sé cuántos escenarios hay, creo que hay tres o cuatro escenarios, que tampoco hay mucho más. Te quiero decir que, bueno, que tampoco tienen una influencia. Quiero decir, si tú estás en el castillo de Bowser, lo típico, lo que podríamos esperar es que de vez en cuando caiga un meteorito, se abra una grieta en el suelo, salgan llamaradas de algún lado, bombas. O sea, esto lo hemos visto en prácticamente en 100% de los juegos de Super Mario. Mario Kart esto lo aplica muy bien también. En un bosque de Donkey Kong que aparezcan barriles y que de ahí te pegue un impulso, o que aparezcan los ayudantes de Donkey Kong Country, por ejemplo, a estorbar por el espacio. Bueno, esto se puede haber implementado y no. Creo que le daría un poco un toque de frescura al propio partido, pero no pueden hacerlo, porque ya hay demasiadas cosas en el campo, lo acabamos de decir. Se añaden también interacciones del propio campo. Eso es un pifostio que ya bastante mal se entiende esto muchas veces, como para que encima me estés metiendo más movidas. Entonces yo creo que sobran movimientos y falta de interacción con el escenario. Los movimientos que tú haces, los haces tú. Por lo tanto, no es algo fresco, es algo que, bueno, te nace. Pero el otro sí que es aleatorio y tiene un componente un poquito de, bueno, pues oye, ten cuidado, y si jugamos a en este escenario, yo creo que es mejor cogerse a personajes que sean más rápidos o que peguen más fuerte, porque aparecen muros que habría que romperlos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese sistema de RPG implementado en el propio campo. Estoy dando un par de ideas por si acaso Nintendo escucha esto y ya sabéis. Contenido escaso. El contenido me parece una broma. Me parece una broma. No es de recibo que un videojuego salga a estas alturas con la premisa ya de decir, a ver, son cosas que dentro de unos meses se van a ir solventando. Y eso no puede ser. Porque, y lo voy a decir ya, a día de hoy, justo a 19 de julio que estoy grabando esto, hoy mismo Nintendo ha dado una actualización gratuita para el videojuego en este año 2022. Y por lo que estoy viendo en pantalla, tenemos tres entregas, que es como lo han llamado. La primera entrega, vamos a hablar de ella. Meten a Daisy y meten a un Shy Guy. Por lo tanto, estamos viendo ya una premisa en la que van a ir metiendo, perdón, un personaje aliado y un personaje enemigo, por así decirlo, ¿no? Han metido un nuevo escenario, que es una especie de desierto, y nuevos accesorios, que es un poco lo que veníamos hablando un poco del tema del RPG, ¿no? Que al final tiene un sistema de RPG pues muy simple, en el que, bueno, tú vas a ir comprando accesorios para el brazo, para la cabeza, rodilleras, botas, bueno, este tipo de accesorios de la indumentaria típica de un jugador de fútbol. Y bueno, vamos añadiendo un poco, ¿no? Pues quiero que Mario sea un poco más fuerte, pero un poco más lento, o que tenga más resistencia, pero que esquive mucho más, o que el pase sea más certero, tal. Esto está bien. Es verdad que cada cosa al final lo que hace es darte la misma estadística en el atributo al que hace referencia. Quiero decir, los cascos van a hacer siempre más 2 de tiro. Las rodilleras van a tener siempre más 2 de pase. Este tipo de cosas. Entonces, lo que consigue esto es que al final personalices a un personaje para un atributo. Va a apuntar positivamente más para un par de cosas, pero va a despuntar en otras dos. Y bueno, pues jugar un poquito con eso, un poco a criterio personal. Donkey Kong, por ejemplo, le pega que dé más fuerte, pero que sea más lento. Pero puedes hacerlo al revés, puedes hacer que un personaje sea más rápido y que se equilibre un poco con la fuerza que tenga. Bueno, esto es
No voy a explicar ahora los sistemas de RPG porque ya los conocemos todos. Pero hablando del contenido, hombre, han tardado un mes. No, creo que no llega ni a un mes. Para añadir esto. Esto es contenido gratuito. Vamos a tener otras dos entregas. Por el dibujo, se predispone de que va a ser también lo mismo. Van a añadir a un personaje aliado, un personaje enemigo, un nuevo estadio y nuevos accesorios. Y aquí, pues bueno, podemos entrar en debate de a quién pueden meter. Pero sinceramente, también os digo que por muchos personajes que añadan y por muchos escenarios que añadan, el problema va a estar ahí. No es tanto un problema de contenido, que lo es, o sea, es un videojuego que debería tener mucho más personajes y mucho más escenarios en sí, pero creo que el videojuego tiene un problema de base. Como digo, no creo que el problema del videojuego sea la falta de personajes. Porque al final, que tú puedas elegir entre un personaje y otro no influye a la hora de la jugabilidad, porque como digo, luego a nivel de atributos los puedes ir mejorando o como te dé la gana, ¿no? Pero bueno, un poco por comentarlo, ¿no? Sí que me gustaría que Nintendo aprovechase más personajes que no se han utilizado nunca en la saga, como puede ser Capi de Mario Odyssey, o la Floruga, o no sé, estoy viendo por aquí al Pinocchio, se llamaba, creo, el señor mayor de los Toad, pero ya tenemos un Toad. Bowsy seguramente termina apareciendo. Bebé Mario y Bebé Luigi. Diddy Kong, la saga Donkey Kong puede estar aquí completo. Boo. Bueno, como digo, son cosas que, bueno, sí, dan su gracia. A mí personalmente, que hayan metido a Daisy y a Shy Guy, pues realmente me es totalmente indiferente. Creo que son personajes que ya están repateados en todos los videojuegos de Super Mario y que siempre aparecen y no es ninguna sorpresa. Sorpresa hubiera sido, pues como digo, meter a Capi, por ejemplo, o bueno, a cualquier otro personaje, si ya me entendéis. Siempre aparecen los mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues a la espera de ver un poquito esa sorpresa, ¿no? Pero a nivel de rejugabilidad, por ejemplo, de videojuego, no. Yo lo siento mucho. Es un juego que para jugar single player, no. Es un juego que no está pensado para el single player. Tiene su modo copas, que es directamente un paseo y es una repetición con un poquito más de dificultad a cada uno de ellos, igual que los torneos. Pero terminas la copa y ya está. No hay nada más, no hay nada que te incentiva a rejugarlo más allá que tu afán completionista para completar cosas, no sé cómo se dice, de las copas. Y ya está, no tiene más, no tiene un modo historia. ¿Y hubiera cambiado mucho esto? Bueno, pues tampoco te digo que me hagas un Xenoblade, ¿no? En Mario Striker, pero bueno, un modo en el que, bueno, puedas ir reclutando a tu propio equipo, que puedas personalizar mucho más el escenario, ir desbloqueando cosas en un torneo en el que el bien contra el mal. Se pueden inventar mil cosas. Es que es Next Level Games. O sea, realmente son gente que yo creo, considero que pueden crear una buena historia, ¿no? Entonces, bueno, es una pena. Es una pena. Porque el juego va a quedar un poco en eso. Como digo, poco más. Yo me quedaría con que si tenéis una cuadrilla de amigos y de vez en cuando queréis echaros una partida a algo diferente, pues creo que merece bastante, bastante la pena, porque al final las risas te las vas a echar. Es un juego que tiene mucha comedia, es un juego que tiene unas animaciones muy buenas. Es verdad que te cansas rápido de todo ello. Pero al final, el contexto que tú hagas fuera del videojuego es lo que hace que el propio videojuego merezca la pena. Así que yo os animo a jugarlo de manera local, porque es que encima, esto no lo he comentado, pero es que en modo online a mí me iba mal.
Yo, sinceramente, a mí me iba mal. He hablado con gente en el que el online no le ha dado ningún problema. Por lo tanto, quiero pensar que es un problema mío de mi propio internet, que esto es influyente 100%. Y las caídas de frames y todo esto, pero bueno, realmente es un juego que puede llegar a merecer la pena. Ahora, ¿pagar el precio de salida por este videojuego? Evidentemente no. Y me arrepiento sobremanera. Es verdad que yo no he pagado 60 euros por el videojuego, yo pagué 40. Y aún así me sigue doliendo un poquito porque, bueno, pues ya utilicé el cupón del FNAC para esto. Lo pasé muy bien el día que jugamos, pero sinceramente no hemos vuelto a jugar al videojuego. Por lo tanto, es una pena. Y bueno, pues no descarto que volvamos a jugar, ¿eh? Esto cuando el juego vaya teniendo un poquito más de contenido y nos den un poquito más las ganas, volveremos sin ningún tipo de duda porque es un juego que luce espectacular, es un juego divertido, que al final es lo que cuenta para todo esto, pero tal vez si queréis este tipo de emociones, a lo mejor tenéis otras opciones para poder jugar. Aún así, desde mi punto de vista, yo recomendaría Mario Strikers para Nintendo Switch si tienes amigos para jugar en local. Tienes un par de amigos para poder jugar, me parece fascinante. Podéis jugar el juego, unos 35 o 40 euros lo podéis comprar perfectamente a día de hoy por ahí. Y puede merecer la pena y unas tardes está bastante, bastante guay. Pero tampoco iría con un hype desmedido para decir, oh, esto es la octava maravilla. No. Es un juego únicamente para pasar una tarde y poco más. Y es triste, pero es así. Así que lo dicho, dejamos por aquí el podcast, gente. Cortito, media hora. Ya sabéis que estos podcasts van a ser un poquito más cortos. Y lo dicho, mañana, bueno, no voy a decir nada porque luego igual no lo cumplo, pero sí, esto sí. Atentos porque tenemos un podcast directamente ya con una colaboración, con una entrevista que tenemos a un canal amigo. Y sin más, lo dicho, vuelvo a recomendaros que tenéis el grupo de Telegram abierto, Twitter todo abierto. Puedes escucharnos tanto en iVoox como Spotify, en YouTube, como queráis. Y está todo en la caja de descripción. Os agradecería muchísimo que compartáis estos podcasts de esta nueva temporada, que vamos a full con ella. Y lo dicho, gente, así que nada, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en los siguientes podcasts.